¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos hoy jueves 23 de julio del 2020. Vamos a iniciar con la información que se suscitó este día en la entidad guerrerense, aquí en su noticiero GM Noticias. Agradecer antes a todos nuestros televidentes que nos están viendo a través de Canal 10 de Grupo Multicable desde los municipios de Mochitlán, Quechultenango, Apango, Petaquillas, Ocotito, Tepechicotlán y por supuesto a todos los barrios y colonias del municipio de Tixla, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. Ahora sí vamos a iniciar con la información, ya que es normal que en épocas de elecciones se convierta en política la información y haya grilla en todos lados, así lo mencionó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que ante la proximidad del proceso electoral incrementarán las denuncias en contra de servidores públicos o actores políticos, como ocurrió recientemente con el delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Ante ello, el Ejecutivo Federal explicó que corresponderá a las autoridades competentes determinar si los señalamientos que se realicen sean reales y, en su caso, aplicar sanciones. En la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado por una reportera sobre la denuncia que interpuso el diputado federal por Morena, Rubén Cayetano García, ante la Secretaría de la Función Pública en contra de Sandoval Ballesteros, a quien acusa de usar recursos públicos y programas sociales con fines políticos electorales. Al respecto, el presidente indicó que no se debe cometer esa conducta, pero también refirió que las denuncias coinciden con el contexto electoral. Lo que debe de tenerse en cuenta es de que vienen elecciones. No hay que dejar de considerar ese factor, porque no es tampoco raro que sea del mismo partido el servidor público que lo esté denunciando, porque también al interior de cada partido pues hay diferencias y competencia. Entonces, ahora van a haber muchas denuncias de ese tipo, hay que nada más cuidar que pues se apeguen, ¿no?, a la verdad, que sean reales, que no se politice. Para GM Noticias, Abisaí Clavel. Y siguiendo con más información, regidor de la bancada de Morena del municipio de Acapulco protagonizó video en redes sociales por no respetar los semáforos y conducir en estado de ebriedad por la costera Miguel Alemán, mencionando pues que él tenía derecho a pasarse los altos simplemente por ser regidor del municipio. En el puerto de Acapulco, la noche de ayer miércoles, elementos de seguridad pública detuvieron a un vehículo por no respetar los semáforos en plena costera Miguel Alemán. Al ser alcanzado por policías, el conductor se identificó como regidor del ayuntamiento porteño. En un video que los propios policías grabaron, señalan al conductor por conducir en estado de ebriedad, acompañado por otras dos personas, quien se negaba a identificarse y solo mencionaba ser regidor del ayuntamiento de Acapulco. Buenas noches, estamos parando a un funcionario público de aquí de Acapulco en estado de ebriedad, pasándose los semáforos. Pasándose los semáforos el señor. ¿Qué cargo tiene, señor? ¿Qué cargo tiene? Le tengo que sacar gráficas porque no se quiere parar. El señor argumenta que es regidor de aquí de Acapulco y por eso se viene pasando los altos, insultando a la autoridad. Sí, mire, no da la cara, no se quiere bajar del vehículo, no quiere dar documentos. Los está negando y él abusa de su poder diciendo que es regidor de Acapulco. Más tarde,
fue revelado que el funcionario municipal fue identificado como Alain Rodríguez Serrano, actual regidor del Ayuntamiento de Acapulco e integrante del Partido Movimiento Regeneración Nacional. En la narración del video, los elementos de seguridad pública reprocharon el abuso de poder por parte del regidor, que no respetó los saltos del semáforo, además de conducir en estado de ebriedad. El mismo Alain Rodríguez Serrano, en el año de 2019, fue inhabilitado de sus derechos partidistas por ejercer violencia de género contra su compañera de partido, Yoloxin Domínguez Serna. Para GM Noticias, Uriel Ángel, reportero. Y siguiendo con más información, pobladores de Chilpancingo respaldan cobro de sanciones por no acatar medidas de prevención y sancionar a quienes no usen el cubrebocas para seguir previniendo el COVID-19. Habitantes de la ciudad de Chilpancingo propusieron al gobernador del estado crear empleos y confeccionar cubrebocas y caretas utilizadas para enfrentar la pandemia del coronavirus. En conferencia de prensa, los habitantes de la capital mencionaron que otro modo de hacer frente a la pandemia es crear empleos dentro del estado, además de generar ingresos para la población guerrerense. Los conferencistas mencionaron respaldar la propuesta de sancionar a aquellas personas que no acaten las medidas de prevención, como recientemente fue propuesta por autoridades de Chilpancingo. Sobre eso nosotros proponemos, señores, proponemos lo siguiente, que sea de carácter obligatoria la medida. ¿Es carácter obligatorio? Pues sí, pero que se adopten las medidas necesarias. No se trata de que caigamos en una política autoritaria, sino una política de protección, en este caso particular, al pueblo de Guerrero. Se tienen que tomar algunas medidas al respecto. Sí, las sanciones se pueden decidir en los órganos correspondientes. Los habitantes de Chilpancingo también exigieron al gobierno estatal intensificar las medidas de prevención para prevenir el COVID-19. Reconocieron que la misma población debe acatar las medidas de seguridad, por lo que hicieron entrega de un documento con propuestas a las autoridades y se haga frente a la pandemia del coronavirus. Dicho documento solo fue entregado al gobierno municipal de Chilpancingo. Ante el gobierno estatal y el congreso local, no pudo entregarse, dado que los trabajadores se encuentran de vacaciones. Para GM Noticias, Uriel Ángel, reportero. Muy buen este apoyo de los ciudadanos para respaldar esto de que se está proponiendo, no, el que no acate estas medidas de prevención, pues sancionarlo es simplemente para el cuidado de la salud de uno mismo y el de la familia y seguir evitando el alza del COVID-19 aquí en el estado de Guerrero. Cambiando de tema, disminuye hasta un 50% la venta de gasolina en Guerrero por la pandemia del coronavirus, esto debido al freno de la actividad económica. La venta de gasolina en Guerrero disminuyó en un 50% durante el mes de junio y lo que va de julio, comparado con las ventas registradas durante el primer trimestre de 2019, indicó el presidente de la Asociación de Gasolineros de Guerrero, Mariano Gutiérrez Mejía. Bajó un promedio de estar, vamos a hablar en febrero cuando era normal la vida, un promedio entre 200 a 300 pesos por ticket, bajó ahorita a 150 a 200 pesos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Pues que la gente está teniendo menos dinero para comprar. Dijo que eso significa una crisis económica en las familias guerrerenses al disminuir su poder adquisitivo por la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19. Los años pasados, vamos a hablar julio o junio del año pasado, 2019 y 2018, tenemos ventas que más o menos están cayendo un 30% año con año. Entonces, realmente estamos sumergidos ya en el sector gasolinero, estamos entrando a una crisis donde la operatividad de una estación pues se va a ver ya con problemas si es que estás vendiendo poco. A pesar de que no hay un cierre de ninguno de los 287 establecimientos de combustible en el estado, hay quienes han decidido cerrar por la noche para así reducir los gastos de algunos servicios como la luz y el agua. Y con esta información vámonos a un breve corte comercial, pero regresamos con mucho más aquí en su noticiero GM Noticias.
Neme y Panyeye Tlamantle, Tlanahuatilistle, Tlapatilistle y Canón Coronavirus. Huancetonale y Panoxetonale, un tepanotilistle, Hueitias. Tlatitlatlase, Titotonia, Mitzcocuamotzontecum, y Huanchtihuele Timillotia, Xmoshelo. Huanchtenotla y Pan, un tepostanostle. 800-772-5834. Xmocagua Mochan. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. En el sistema de transporte Acabús ya aplicamos medidas de higiene profunda para evitar contagios. Evitar la propagación del coronavirus es responsabilidad de todas y todos. Gobierno del Estado. Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas. Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19. Quédate en casa y evita contagios. Gobierno del Estado. Si tu hija cambia bruscamente de humor o su manera de comer, se aísla o no quiere hablar, tiene comportamientos sexuales no propios a su edad, comezón, dolor o ardor genital, está siendo víctima de violencia sexual. Ve de inmediato a cualquier unidad de salud. Si conoces a una niña embarazada por violación, puede ir a cualquier hospital general de la Secretaría de Salud y solicitar información sobre la interrupción del embarazo. No hay violencia pequeña. Alerta de género. Gobierno del Estado. Dineme y Panyeye Tlamantle, Tlanahuatilistle, Tlapatilistle y Canón Coronavirus. Huancetonale y Panoxetonale, un tepanotilistle, Hueitias. Tlatitlatlase, Titotonia, Mitzcocuamotzontecum, y Huanchtihuele Timillotia, Xmoshelo. Huanchtenotla, Ipan, un tepostanostle, 800-772-5834. Xmocagua Mochan. Gobierno del Estado. La presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, entregó mascarillas de acetato al Hospital Estatal de Cancerología, Hospital General de Renacimiento, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Hospital de Oftalmología y el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Un saludo para todos ustedes y un abrazo lleno de salud. Estamos aquí con el doctor Marco Antonio Jiménez, con Nelson de Cancerología, haciendo entrega de estas caretas realizadas con acetatos que ustedes amablemente nos han donado. Queremos decirles que también vamos a hacer entrega del gel antibacterial que tanto personas de la sociedad civil como la UAGRO nos han regalado. También queremos decirles que se han elaborado más lonas. Este tipo de lonas las vamos a entregar también aquí, le entregamos al doctor, a Nelson. Recuerden, yo te protejo a ti, tú me proteges a mí, usando la careta de acetato o la mascarilla casera. ¡Gracias! Cuenta con el internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya. Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas.
Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19. Quédate en casa y evita contagios. Gobierno del Estado. Dineme y panyeye, tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle, y canón coronavirus. Huancetonale y panoxetonale, un tepanotilistle, hueitias. Tlatitlatlase, titotonia, mitzcocua mozontecum, y huanchtiwele timiyotia, shmoshelo, huanchtenoza, y pan, un tepostanostle, 800-772-58-34. Shmukawa mochan. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. Continuando con las acciones de sanitización y desinfección en áreas públicas, como ya se hizo en hospitales, plazas, terminales de autobuses, mercados, cajeros bancarios y lugares donde se concentra la población, a fin de frenar la propagación del coronavirus, este día tocó la tarea de limpieza en los centros de reinserción social en el estado, para evitar contagios de COVID-19 al interior de los penales, garantizando con ello la salud de su población. El gobierno del estado informó que se dará prioridad a los 5 cerezos con mayor densidad poblacional, por lo que se dio inicio a las tareas de sanitización con Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Gobierno del Estado. Multicable cuenta con el internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya. Gracias por continuar con nosotros, siguiendo con más información. Se reúne el gobernador Héctor Astudillo Flores con sector empresarial de Chilpancingo con el objetivo de reforzar el protocolo de prevención ante esta pandemia del COVID-19. Cuidando la sana distancia y con el uso obligatorio del cubrebocas, el gobernador sostuvo una reunión con el sector empresarial de Chilpancingo, con quienes habló sobre la pandemia del COVID-19 y la reactivación económica de la capital. Sustentamos en un acuerdo que diéramos apertura y actividad en algunas actividades, valga la redundancia, al 30%. Nosotros quisiéramos que fuera al 50%, pero tenemos que irnos despacio porque hay que evitar el problema, pues, del contagio. Iniciamos en conjunto, de la mano, ya más ordenado la sociedad, apoyando las acciones que ustedes están haciendo en el gobierno, tanto el gobierno estatal como el gobierno municipal, y nos unimos, creo que podemos lograr muchas cosas. Podemos lograr precisamente la concientización. ¿Qué creo que es lo que tenemos que hacer? A ver, pues yo creo que nada más reforzar las medidas todos y atenderlos de la mejor manera y que cada quien cumpla sus protocolos en los hoteles, en los negocios. Y la Secretaría de Salud del Estado pronostica el aumento de casos de dengue para este año 2020.
La Secretaría de Salud de Guerrero estima que para este año haya un aumento significativo de casos de dengue en comparación a 2019, por lo que reforzó desde la última quincena de junio las estrategias para la erradicación de criaderos de moscos transmisores en las 7 jurisdicciones de salubridad en el estado. El responsable del sector salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, reportó que a la primera quincena de julio, el estado de Guerrero en la tabla nacional registra un total de 259 casos de dengue, que comparados con 2019, se registra un incremento por el orden del 71.5% sin ningún deceso. Efectivamente, nosotros el día de hoy, pues hasta el día de hoy, antes de tener algún dato adicional epidemiológico, hasta el día 16 de julio, teníamos reportados 259 casos, ¿sí? Y comparado con el año pasado, a la misma fecha, había 151 casos. O sea, hay un incremento con respecto al año anterior de 71.5% en cuanto al número de casos reportados de dengue. De tal manera que nosotros ya hemos iniciado desde el mes de mayo con toda una jornada de trabajo que va enfocada fundamentalmente a la eliminación de criaderos. Y ya tenemos todo un programa establecido con el área de vectores, precisamente para nebulizaciones, para abatización, nebulizaciones en sus diferentes conceptos, y abarcando aquellos domicilios, también hectáreas al exterior, en fin, todo esto se tiene contemplado para las 7 jurisdicciones. Insistió que llega a construir nuevas políticas en materia de salud en México y a deponer la confrontación entre autoridades por el manejo de la misma, advirtió este miércoles el gobernador Héctor Astudillo Flores. No puede pasar de noche la tragedia que estamos viviendo y que no reaccionemos ante ella con oportunidad y también con objetividad. Frente a un acontecimiento social no esperado y no planeado, necesitamos planear y necesitamos legislar que estas circunstancias que se pudiesen volver a presentar las podamos tener contenidas en leyes que puedan darle ruta a las emergencias como esta que hemos vivido. Estos problemas como el que estamos viviendo, que tienen consecuencias, primero, de salud, sociales, segundo, económicas y también políticas, requieren de mucha unidad nacional. Requieren anteponer cualquier interés de carácter político, económico y hasta partidista, requiere poner el interés de la colectividad nacional. Durante la ceremonia de premiación del cuarto concurso de ensayo político José Francisco Ruiz Massieu, Astudillo consideró también que Guerrero requiere acciones particulares frente a momentos de crisis porque la salud, ante la emergencia actual, se ha sumado a la pobreza como los grandes desafíos para el desarrollo estatal. He dicho que en esta ruta de el problema de salud y el problema económico consecuentemente, los más afectados serán los más pobres de México y del mundo. Guerrero, por ser un estado pobre, requiere sin duda planear ya una estrategia para intentar que los daños sean menores donde ya de por sí hay un daño histórico. Al recibir el galardón del concurso de ensayo político, Rogelio García Macedonio, originario del municipio de San Luis Acatlán, criticó que el gobierno federal enaltezca el combate a la corrupción como estrategia para revertir la pobreza, mientras Guerrero ha sido excluido de sus grandes proyectos de inversión. Si el gobierno federal ya ha dicho que primero los pobres y que se ha ahorrado recurso combatiendo la corrupción, ¿cuál es el impedimento para invertir en el desarrollo de los estados más pobres como Guerrero? ¿Dónde está ese recurso? Afirmo sin temor a equivocarme que el verdadero cambio de México, del cual se beneficiará Guerrero, solo será posible cuando el pueblo organizado y los políticos de nuestra patria se constituyan en un bloque indisoluble. En ese sendero Guerrero siempre irá a la vanguardia, pues sus hombres y mujeres en la historia de México siempre han sido un pilar fundamental.
Y en el Congreso del Estado analizan los diputados iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para dictaminar en 5 días los asuntos urgentes y para establecer la modalidad de sesiones virtuales. En el Congreso del Estado se analiza una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer un plazo máximo en la dictaminación de un asunto que sea considerado como urgente en caso de emergencias. En casos excepcionales, un desastre natural o una emergencia sanitaria, el Pleno considera que la trascendencia de la o las iniciativas, punto de acuerdo o proyectos coadyuven con la debida atención de esta, autorizará a la mesa directiva otorgar a la comisión o comisiones que se turne un plazo máximo de 5 días para la elaboración del respectivo dictamen. Las y los legisladores también analizan la iniciativa del diputado Arturo López Ujía para reformar el mismo ordenamiento y establecer las sesiones virtuales como una modalidad que pueda llevarse a cabo por motivos extraordinarios, derivado de fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias que impidan a las y los diputados reunirse físicamente en el recinto. La propuesta se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos. Legislando para contar con mejores leyes, tu Congreso. Y con esta información vámonos a un breve corte comercial, pero regresamos con mucho más aquí en su noticiero GM Noticias. Y panyeye, tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle, y canón coronavirus. Huansetonale, y panoxetonale, un tepanotilistle, hueitias. Tlatitlatlase, titotonia, mitzcocuamotzonteco, y huanchtihuele timigiotia, shmoshelo, huanchtenotla, y pan, un tepostanostle, 800-772-58-34. Shmukawa Mochan. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. En el sistema de transporte Acabús ya aplicamos medidas de higiene profunda para evitar contagios. Evitar la propagación del coronavirus es responsabilidad de todas y todos. Gobierno del Estado. Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas. Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19. Quédate en casa y evita contagios. Gobierno del Estado. Si tu hija cambia bruscamente de humor o su manera de comer, se aísla o no quiere hablar, tiene comportamientos sexuales no propios a su edad, comezón, dolor o ardor genital, está siendo víctima de violencia sexual. Ve de inmediato a cualquier unidad de salud. Si conoces a una niña embarazada por violación, puede ir a cualquier hospital general de la Secretaría de Salud y solicitar información sobre la interrupción del embarazo. No hay violencia pequeña. Alerta de género. Gobierno del Estado. Dineme y panyeye tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle, y canón coronavirus. Huansetonale y panoxetonale. Un tepanotilistle, hueitias. La titlatlase, titotonia, mitzcocuamotzonteco, y huanchtihuele timigiotia, shmoshelo, huanchtenotla, ipan, un tepostanostle, 800-772-58-34. Shmukawa Mochan. Gobierno del Estado.
La presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, entregó mascarillas de acetato al Hospital Estatal de Cancerología, Hospital General de Renacimiento, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Hospital de Oftalmología y el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Un saludo para todos ustedes y un abrazo lleno de salud. Estamos aquí con el doctor Marco Antonio Jiménez, con Nelson de Cancerología, haciendo entrega de estas caretas realizadas con acetatos que ustedes amablemente nos han donado. Queremos decirles que también vamos a hacer entrega del gel antibacterial que tanto personas de la sociedad civil como la UAGRO nos han regalado. También queremos decirles que se han elaborado más lonas. Este tipo de lonas las vamos a entregar también aquí, le entregamos al doctor, a Nelson. Recuerden, yo te protejo a ti, tú me proteges a mí, usando la careta de acetato o la mascarilla casera. ¡Gracias! Cuenta con el internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya. Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas. Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19. Quédate en casa y evita contagios. Gobierno del Estado. Tineme y panyeye, tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle, y canón coronavirus. Huansetonale y panoxetonale. Un tepanotiliste, hueitias. La titlatlase, titotonia, mitzcocua mozonteco, y guanchtiwele timiyotia, shmoshelo, guanchtenoza, y pan, un tepostanostle, 800-772-5834. Shmukawa mochan. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. Continuando con las acciones de sanitización y desinfección en áreas públicas, como ya se hizo en hospitales, plazas, terminales de autobuses, mercados, cajeros bancarios y lugares donde se concentra la población, a fin de frenar la propagación del coronavirus, este día tocó la tarea de limpieza en los centros de reinserción social en el estado, para evitar contagios de COVID-19 al interior de los penales, garantizando con ello la salud de su población. El gobierno del estado informó que se dará prioridad a los 5 cerezos con mayor densidad poblacional, por lo que se dio inicio a las tareas de sanitización con Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Gobierno del Estado. Cuenta con el internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya.
Gracias por seguir con nosotros, continuando con más información. Más de 500 refugios temporales listos para la temporada de lluvias aquí en el estado de Guerrero. Más de 500 refugios temporales se encuentran habilitados con todos los lineamientos de sanidad y con capacidad para dar cobijo y techo hasta 14.000 personas durante la actual temporada de lluvias y huracanes, informó Marco César Mayares, secretario de Protección Civil Estatal. Mira, al momento tenemos 571 refugios temporales con la capacidad de darle cobijo y techo a cerca de 140.000 personas en caso de ser necesario. El año pasado teníamos, si no mal recuerdo, cerca de 616 refugios temporales. Este año tuvimos una baja. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que activar los protocolos para evitar los contagios por el tema del COVID. Por eso se hace la disminución, por eso se hace la selección. Todos están ya georreferenciados, todos están preparados y listos. No hemos tenido la necesidad de aperturar ninguno. El funcionario estatal recordó que la temporada de incendios concluyó el pasado 30 de mayo, la cual cerró con más de 22.000 hectáreas siniestradas, siendo la capital del estado Chilpancingo la más afectada por estos siniestros. Bueno, sí, fueron 18.692.53 hectáreas afectadas con 145 incendios de tipo forestal, pero también tuvimos incendios suburbanos, incendios de lotes baldíos e incendios de basurero. Estos en total tuvimos cerca de 744, con un promedio en total con los incendios forestales de 21.062.86 hectáreas afectadas, es decir, casi 22.000 hectáreas en lo que fue en este 2020. Quiero hablarte, por ejemplo, de que el año pasado, en el 2019, con todavía poder acceder a los recursos de Fonden, tuvimos 15.507 hombres trabajando en los diferentes incendios forestales. Este año tuvimos 10.900. El año pasado tuvimos 25.590 hectáreas y 18.692 hectáreas siniestradas. Y por contingencia de COVID-19 suspenden negociaciones para la reapertura de la mina en Taxco. El 30 de julio se cumplen 13 años de que estallara la huelga de la mina en Taxco. Pues mira, el próximo 30 de julio cumpliremos 13 años de huelga. Pues nosotros estábamos en pláticas ya para resolverlo. Desgraciadamente se cortaron las pláticas al inicio de la contingencia sanitaria. Estamos en espera de que reabran las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federales para reiniciar estas pláticas. Estamos seguros que al reiniciar estas pláticas vamos a resolver este conflicto. A consecuencia de la pandemia COVID-19, quedan suspendidas todas las negociaciones. Sí, te digo una más, en cuando se levante la contingencia sanitaria y que reabran las oficinas federales de la Secretaría del Trabajo, yo creo que iniciamos las pláticas, sí. Y pues bueno, estamos seguros que vamos a hacerlo con ganas y para levantar esta huelga que ha dañado a todos los taxqueños, pero más que nada a todas nuestras familias. Estamos en pie de lucha, que seguimos necesitando de su apoyo moral. Les hemos dicho que al levantarse esta huelga, pues habrá mucho empleo para los jóvenes taxqueños, más que nada. Que nos sigan apoyando y que pues los mineros vamos a estar en espera de que pronto se reabra esta fuente de empleo. Y son 137 mineros en espera de la reapertura de la mina. Pues bueno, tú me imaginas, son 13 años. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que sí, cierto, es una desesperación. Pero también estamos conscientes de que tenemos un buen dirigente que está trabajando fuertemente. Tenemos fe en este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue una de las promesas que hizo de campaña, de que resolvería el conflicto de las huelgas de la de Taxco, Cananea y San Martín Sombreret, Zacatecas. Y estamos en espera, tenemos mucha fe, seguimos confiando en el gobierno federal. Y
y en otros temas. No se regresará a clases en el mes de agosto, así lo informó el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores. Los exámenes de admisión para universidades y nivel medio superior se posponen para el mes de septiembre. En un video grabado y publicado en la red social del gobernador Héctor Astudillo Flores, junto al secretario de Educación Arturo Salgado Uriostegui, informaron que no se regresa a clases como estaba previsto para el mes de agosto. El mandatario estatal mencionó que debido al incremento de contagios por coronavirus, ya que el estado se posiciona en un color naranja en el semáforo de contagios, no se puede regresar a clases de manera presencial. En próximos días será revelado cuándo inicia el ciclo escolar 2020-2021, pero de manera virtual. No hay condiciones para regresar en agosto a clases, como yo también ya me había permitido comentarlo de manera personal. No hay condiciones para iniciar en agosto. Seguramente se dará a conocer en fechas próximas cuándo se reiniciarán nuevamente las clases virtualmente para el ciclo escolar 2020-2021. Y se volverá a hacer la comunicación en términos de educación a través de los mecanismos virtuales como se hizo recientemente. El Ejecutivo Estatal informó que el secretario de Educación mantuvo una reunión con los demás titulares educativos y con el secretario federal, Esteban Moctezuma, para determinar la ruta de regreso a clases, y se determinó no volver a las aulas en este mes de agosto. Por su parte, Arturo Salgado declaró que los exámenes de admisión para niveles medio superior y universidades se posponen para el mes de septiembre. Se pospone en virtud de esta nueva disposición el examen de ingreso a la educación media superior, lo que son los colegios de bachilleres, el CITES, CONALEP, CETIS, CEBETIS, se pospone hasta el mes de septiembre, les informaremos de la fecha, y se pospone el examen de ingreso a las escuelas normales públicas del estado para el mes de septiembre, que también les informaremos con prontitud. Para GM Noticias, Uriel Ángel, reportero. Y ahora vámonos con nuestra sección en la opinión de Julio César Hernández Martínez. Este día nos habla sobre el uso indiscriminado de los recursos públicos con propósitos electorales. Hola, amigas y amigos de GM Noticias. Hoy vamos a comentar el uso indiscriminado de los recursos públicos con propósitos electorales. Debemos remitirnos a lo que establece la Carta Magna de nuestro país. El artículo 134 de la Constitución de México establece que los recursos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios deben ser aplicados con eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia, economía, honradez, para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados. También señala este artículo 134 que los servidores públicos deben de aplicar con imparcialidad los recursos bajo los cuales está su encargo público, y que la propaganda gubernamental de los gobiernos federal, local, municipal solamente debe tener como propósito fin informativo, no de proselitismo. Ha habido acusaciones en los últimos días aquí en Guerrero de que algunos servidores públicos del gobierno federal están utilizando su cargo para promoverse. Inclusive ya se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra el delegado Pablo Amílcar Sandoval, por lo que debemos de exhortar a los políticos guerrerenses, a los políticos de nuestro país, a que respeten la Constitución y respeten las leyes. Deben saber que hay tres tipos de responsabilidades a los cuales pueden ser sujetos: la responsabilidad en materia electoral, que les va a impedir participar en los procesos; la responsabilidad administrativa, que les puede inhabilitar para ocupar algún cargo público; y la responsabilidad penal, que implica que cometieron un delito y que van a ser procesados y puestos en la cárcel. Por lo que solamente debemos de fortalecer la democracia en nuestro país, que los gobernantes
actúen con imparcialidad, que actúen con honestidad y que dejen que el pueblo decida sin estar sujeto a condicionamientos de beneficios de programas sociales o de recursos que, al fin y al cabo, le pertenecen al pueblo de México. Este es mi comentario. Muchas gracias. Y con esto vamos a ver nuestras efemérides, qué es lo que sucedió un día como hoy, pero de años anteriores. Un día como hoy, 23 de julio, pero de 1808, Fray Melchor de Talamantes entrega al regidor del Ayuntamiento de México, Manuel de Cuevas, su escrito Congreso del Reino de la Nueva España, considerado documento subversivo por las autoridades virreinales. También, un día como hoy, pero de 1859, Benito Juárez expide la ley sobre el matrimonio civil. Y con esta información concluimos el día de hoy nuestro noticiero, pero recuerde que tenemos una cita el día de mañana en punto de las 7 de la noche aquí en su noticiero GM Noticias. Me despido de ustedes, soy Mariela Ursúa y un gusto haber estado con ustedes. Que pasen una excelente tarde-noche.